TIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Despertar cada día. A empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Nacimos hace más de 18 años, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento a Dios y a todas y todos ustedes, a Diosito por la oportunidad y a ustedes por acompañarnos, por el respaldo. Hace más de 18 años nació este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Y seguimos con el mismo eslogan, con la misma frase que nos vio nacer. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. No nos gusta que nos vengan a decir cómo pensar, no nos gusta que nos digan cómo opinar. Y ustedes y nosotros coincidimos en eso. El respeto es muy importante. Hay medios de comunicación digitales, radiales, televisivos, que pretenden decirnos a todos cómo pensar y cómo opinar. Y eso no se vale. Igualmente hay grupos de poder, desde la política, desde la economía, desde diferentes cámaras que pretenden decirnos cómo pensar y cómo opinar. No permita que le digan a usted cómo pensar y cómo opinar. Usted tiene criterio propio. Igualmente, un llamado que no me cansaré de reiterar porque está como pareciera, es una debilidad de la sociedad actual en el 2024 y desde hace algunos años recientes. No esté repitiendo usted como lorita, como lorito, un titular que aparece ahí en redes sociales, X o Y título, cualquiera. Hay personas que no leen, que no investigan, y entonces empiezan a repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Si es, voy a poner un ejemplo, si es canalla, entonces a todo el mundo le dice, prensa canalla, fulano canalla, el otro canalla, el otro canalla, el otro canalla. No. Tal vez se está convirtiendo esa persona en un canalla. Esa persona es la que se está convirtiendo en una canalla o en un canalla. ¿Por qué? Porque está señalando sin tener elementos de juicio a una persona calificándolo. Se vale pensar diferente. ¿O qué es? Que ahora en Costa Rica, si se piensa diferente, somos canallas. O le pongo la otra cara de la moneda. O si se piensa diferente, entonces es prensa sumisa. O son personas sumisas. Ni uno ni lo otro. Así de claro. Ni lo uno ni lo otro. Es criterio propio. Usted, amiga, tiene su criterio y se respeta.
usted, estimado amigo, tiene su criterio y se respeta. Que podemos estar equivocados, que usted puede estar equivocado, puede estar 100% en la razón. Bueno, magnífico. Pero no me cansaré de decirlo que en la diversidad de criterios, en la lluvia, en la tormenta de ideas, de pensamientos, está la riqueza de una sociedad. Y no importa si usted es médico, si usted es locutor de radio, si usted conduce un programa de radio, si usted es contador, si usted es contadora, si usted es enfermera, si usted es abogado o abogada, etcétera, etcétera. Todas y todos, como ciudadanos, tenemos criterio propio y eso es válido. Así es que una vez más seguiremos diciendo en Horizontes, no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar y promovemos la participación ciudadana. Hablando de promover la participación ciudadana, participen ustedes conforme avance el tema a través del WhatsApp nuestro. Si no lo tiene, agréguelo en sus contactos. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer valer su manera de pensar. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Vea qué sencillo, para que participe. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Agréguelo a sus contactos para que pueda opinar. Nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica y desde luego también nos puede escuchar en cualquier parte del mundo y en este hermosísimo país como es Costa Rica, a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/ Programa Radial Horizontes, facebook.com/ Programa Radial Horizontes. Ahí está la fotografía de nuestro invitado, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado para que de inmediato nos escuche en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Maravillosa la tecnología, claro que sí, maravillosa la tecnología. Bueno, muy contentos hoy porque tenemos, además de que es un reconocido abogado, una persona muy estudiosa del asunto de las leyes y sobre todo en el campo de la migración y la extranjería, es un caballero, un intelectual, un caballero, y que nos honra con su amistad, nos honra con ser una persona que siempre nos mantiene informados de diferentes temas. Es una persona que realmente, como me gustaría a mí que sea este mismo servidor, me gustaría a mí ser como él y me gustaría que muchos de mis amigos y de mis hijos sean como él, un caballero a carta cabal, una persona como el licenciado Marco Badilla Chavarría que tenemos hoy acá en Horizontes, abogado y consultor migratorio, exdirector de Migración y Extranjería, también perteneció a la DIS hace algunos años. Con él lo hemos invitado para que el licenciado Marco Badilla Chavarría como consultor migratorio nos hable y como usuario todos los días con sus representaciones de clientes nacionales e internacionales de los trámites que se llevan a cabo en la Dirección General de Migración y Extranjería de nuestro país, nos hable sobre migración y extranjería, retardo en sus procesos y trámites. Esto ha sido algo que nos ha venido llegando hace mucho tiempo. Se nos habla de que, bueno, primero hemos visto los embotellamientos en el aeropuerto, después se arreglan, después no se arreglan, sacan un montón de policías de otras secciones, los mandan a colaborar al aeropuerto, maravilloso, se bajan las filas, el turista ya entra con sonrisa y 15 días después otra vez retiran a los policías, se quedan solitos los pobres oficiales de migración y extranjería, empiezan las filas y llega uno al aeropuerto a recoger a un familiar o un amigo y son esas caras, o escucha uno a las personas cuando entra, qué país este es la bienvenida que le dan a uno a Costa Rica, 2 horas para ingresar al país, qué barbaridad, qué atraso de país, uf, ¿por qué se te ocurrió venir a este país? De todo, escucha uno, gente que viene ilusionada a invertir o a disfrutar de las bellezas naturales o de la cordialidad del costarricense, llegan y salen molestos de la misma terminal aérea en muchas ocasiones, en algunas otras, como les digo, cuando se ha tomado personal prestado de otras entidades para reforzar migración, como debería ser la constante, pues las cosas funcionan bien. Pero en fin, igualmente cuando viene una persona a invertir a nuestro país, los trámites y los procesos para obtener una estancia legal en Costa Rica dura de entre 12 meses a 18 meses. Pero después nos dicen
en las conferencias de prensa de los días miércoles, gobierno sin trámites, hay que traer al inversionista, hay que aplaudirle al inversionista, hay que facilitarle al inversionista, pero pareciera que hay mandos medios o algunas otras personas que no lo han comprendido y no hacen lo necesario para que las cosas cambien. Démosle la bienvenida al licenciado Marco Aella Chavarría, abogado, consultor migratorio, migración y extranjería, retardo en sus procesos y trámites. Licenciado Marco Aella Chavarría, qué gusto para mí, sinceramente, tenerlo acá como conductor del programa Horizontes y para todo el equipo. Es un orgullo que usted esté con nosotros. Coméntanos esta situación de procesos y trámites con retardo en migración. Buenos días, estimado Edgar. Muchas gracias por su invitación a este escuchado programa. Un saludo caluroso para todos los oyentes en sintonía. Y muy honrado de participar una vez más en este prestigioso medio que nos informa todo a la audiencia nacional y extranjera sobre temas tan importantes y vigentes. Bueno, para comenzar, Edgar, poner en conocimiento a los amigos oyentes en el contexto de este programa, yo debo referirme que hace unas 2 semanas yo difundí un video en redes sociales que identifiqué como una alerta en atención al problema migratorio que embarga el país y que nos afectaba pues a todos, ¿verdad? Principalmente a los extranjeros y a los profesionales en derecho que manejamos esta materia. Yo indiqué en resumen que nos preocupaba a varios abogados el retardo que se estaba dando en los trámites y procesos de la Dirección General de Migración. Y aludía principalmente a los procesos de regularización de extranjeros, los cuales estaban tomando cerca de 1 año y medio en resolverse. Fui muy vehemente en indicar que este atraso en esos procedimientos se arrastraba desde hace mucho tiempo y por una evidente carencia de recursos de la Dirección General de Migración. Yo debo aclararle, como le dije hace un rato, Edgar, que de mi parte no existe ninguna intencionalidad de buscar culpables ni hacer críticas destructivas. Pero tampoco quiero defender funcionarios, sino, o sea, lo que interesa es destacar las desavenencias por la evidente falta de recursos que tiene esa institución. Claro. En la cual yo estuve hace más de 20 años. Pues en resumen dije que desde aquellas fechas que yo estaba como jerarca identificaba a esta institución como la cenicienta de la administración pública, porque aún en aquel tiempo que no recibía las grandes cantidades de dinero que el Estado recibe ahora, consideramos que el Estado recibe bastante recursos y no le retribuyen como debe ser en la práctica. La hacienda pública recibe una gran cantidad de dinero, ahora se cobran cantidades altas en consideración a lo que se cobraba hace más de 20 años. Por ejemplo, cuando yo estaba, según la ley 7033, para que un extranjero pudiera aplicar, pagaba solamente $30. Ahora pagan en algunas categorías, por ejemplo, las de residentes permanentes y temporales, $250, ¿verdad? Aparte de otras cargas que vienen en la misma ley. Y además los extranjeros no estaban obligados a contribuir con la seguridad social como lo hacen ahora, con la actual ley. Entonces, bueno, el personal con el que contaba la Dirección General resultaba insuficiente en aquel entonces. Y ahora que yo considerando las cifras migratorias y haciendo una comparación, veo que han crecido, pero de una manera estrepitosa, las cifras y los recursos más o menos vienen siendo los mismos. Sí ha habido un crecimiento, pero no ha sido un crecimiento como debería realizarse para poder ejercer la institución un efectivo control migratorio y una gestión migratoria adecuada, con una migración equilibrada y ordenada, ¿verdad? Yo señalé que esas desavenencias deprimían la imagen de Costa Rica, como claro, con la competitividad internacional, y nos desacreditaba en la promoción de flujos migratorios favorables para el país, muy principalmente los inversionistas y empresarios, por ejemplo, que son una categoría VIP, por decirlas así, que de alguna manera se ha dejado de lado. Ahora más adelante voy a hablar de eso. Ante esto, entonces, yo señalé la urgencia del Estado, no del gobierno, pero sí del Estado. Estamos hablando aquí de los integrantes del Estado, aquí hay la Asamblea Legislativa y otras esferas administrativas para elaborar una revisión estratégica de este problema que resuelva esta crisis que nos embarga
mediante una búsqueda de recursos internos y externos para resolver medularmente esta crisis. Hacer una búsqueda no táctica, no de curitas, sino una solución integral, una solución estratégica. Y finalmente yo en ese programa lo que hice fue aprovechar el espacio para advertir de la existencia de grupos y personas inescrupulosas que en redes sociales estaban ofreciendo servicios migratorios con resoluciones positivas en corto plazo, hablaban de 3 meses, 4 meses, lo cual era fraudulento y engañoso por la situación referida que nos afectaba a los abogados que trabajamos en esto. ¿Por qué? Porque los abogados que trabajamos en esto, el extranjero no entiende por qué una persona tiene que esperarse hasta 18 meses para que le den una condición si ya cumplió con todos los requisitos. Y eso, bueno, uno tiene que explicárselo a los clientes. Yo podría hablarle de muchas cosas aquí. Primero que tenemos que hablar de la carga migratoria que tiene Costa Rica, como país, ¿verdad? Costa Rica no escapa a la problemática migratoria mundial que se da actualmente. Y en el ámbito mundial implica hay muchas variables transnacionales que nos afectan, ¿verdad? Pues nuestro país enfrenta desde hace muchos años una alta carga migratoria, y ahora esa carga migratoria se ve acentuada por una pinza, digamos, de dos corrientes. Una corriente que está configurada por, primero una corriente de sur-norte, que está configurada por el ingreso constante de venezolanos, ecuatorianos, cubanos, colombianos, y en menor medida otras nacionalidades extracontinentales, digamos como chinos, africanos y otros. Y la dinámica de esta corriente en su gran mayoría no se queda en el país, es cierto, esta gente no se queda en el país, pero están pasando con la intención de llegar a Norteamérica. Según datos confiables, el año pasado habrían pasado por este país alrededor de 460,000 extranjeros en ese trajín. Y para lo cual Costa Rica sí les permite el paso mediante buses. Para este año me indicaban que las cifras andarían ya por ahí más de 120,000 personas pasando de sur a norte, y pudiendo incrementarse esta cifra aún más si pensamos en las elecciones estadounidenses en noviembre de 2024 que vienen, porque el destino final de estos flujos es en Norteamérica. Ya vimos que del año pasado muchas de estas personas se aglomeraron en campamentos improvisados en la zona sur y generaron diferentes problemas, ¿verdad? Actualmente me dicen que pasan centenas de extranjeros diariamente desde la frontera sur hasta la frontera norte. Pero por otro lado tenemos la otra parte de la pinza. Tenemos la gran cantidad de nicaragüenses en dirección norte-sur, que es un flujo que se connotó principalmente a partir de 2018. Por la represión del régimen nicaragüense en ese año, principalmente que se dio y comenzó con represión a estudiantes de ese país. Y por supuesto es a partir de 2018 que el país experimentó una gran cantidad de solicitudes en la condición de refugiado, de las cuales, según datos oficiales pero acumulados, Costa Rica tendría una cantidad acumulada de los últimos 10 años, una cifra acumulada y estimada en unos 280,000 solicitudes en la condición de refugio. Aunque en la práctica actualmente me dicen que quedan solamente 195,000 casos para resolver, de los cuales tardarían varios años. Aún así, la cantidad de refugiados declarados o reconocidos a la fecha me dicen que podría estimarse en unos 21,400 refugiados. Entonces, como siempre, ha sido una constante, los nicaragüenses son el mayor porcentaje de todos los procesos referidos de residentes, categorías especiales, solicitudes de refugio, entre otros. Ahora, licenciado, hay algo que nos llama la atención. Desde el gobierno de la República, y obvio es un interés, yo diría que nacional, se invita a los extranjeros, tanto jubilados como inversionistas y personas del mundo empresarial y otras personas, que para que vengan a Costa Rica a vivir, a gastar y a invertir. Pero por otro lado, se le complica mucho obtener el estatus legal, y entonces las personas dicen, bueno, hey, vine a un país que vine a invertir, pero resulta que de un año
o 18 meses, año y medio, para poder obtener el estatus legal, se van para otros países donde las cosas son más rápidas y más eficientes. Pareciera que hay un divorcio entre lo que se nos dice desde las conferencias de prensa de los días miércoles del señor presidente, donde se habla de rapidez, de agilidad, del mejor de los servicios y de la cantidad de personas que se invita a venir. Y realmente cuando uno ha estado en la terminal aérea, conste que hablo de la de Juan Santamaría, no he estado, bueno, y en la de Pavas también he estado, pero donde he escuchado esos comentarios y esas caras largas y el malestar ha sido en el Juan Santamaría. ¿Cómo lo ven ustedes? Realmente es que es muy difícil cuando realmente no se invierte, es que todo volvemos a lo mismo. Hace unos meses teníamos la discusión país de si que sin cacao no hay chocolate. Bueno, una vez más, sin cacao no hay chocolate. Hay que meter más agentes y más recursos humanos y tecnológicos al mismo tiempo en migración y extranjería. Pero como bien lo dice usted, desde hace muchos años sigue siendo la cenicienta. Y esta administración, por lo visto, no ha sido la excepción. Yo quiero leerle a usted y a los oyentes de Horizontes, y vea qué bonito cuando alguien levanta la voz, un abogado como usted, que es una persona muy respetada en el campo de la migración, licenciado Marco Adella Chavarría, usted como consultor migratorio y exdirector de Migración y Extranjería, lanzó ese video hace unos días, y vea como dice, voy a utilizar las palabras de doña Pilar, ya que es de la sección oficialista del gobierno, están moviendo la rama. Bueno, usted movió la rama. Vea que 2 de abril del 2024, hoy estamos 5, desde hoy, o sea, el 2 de abril, es decir, el día martes de esta semana, la Dirección General de Inmigración y Extranjería inició un proceso de mejora en beneficio de las personas usuarias de la gestión de extranjería con el objetivo de resolver las peticiones acumuladas que han venido presentando los inversionistas, rentistas y empresarios. O sea, ahí, dichosamente, tengo que decirlo, por lo menos aquí se está reconociendo un problema, y cuando se reconoce un problema hay una oportunidad para solucionarlo. Dice, el plan incluye el levantamiento de un inventario de todos los expedientes que se encuentran pendientes de resolución a efectos de garantizar su pronta solución en favor de los usuarios de los servicios migratorios. Para la implementación de este plan, ahora usted nos va a decir, don Marco, para la implementación de este plan de atención inmediata, se ha reforzado el personal con la incorporación de 5 profesionales en derecho y la asignación de horas extras en funciones en función de la meta para resolver la totalidad de los trámites de expedientes en 3 meses. 3 meses es. Es decir, empecemos a contar desde ahora, y si Diosito nos lo permite, me gustaría, Marco, que dentro de 3 meses usted y yo, digamos, de aquí al 15 de julio, para darle unos días más, estemos hablando para ver si realmente esto se quedó en el papel o si la gente que llegó cumplió con lo que se está diciendo aquí en esta nota que nos acaban de enviar el periodista Ronald Álvarez, de prensa del Ministerio de Seguridad Pública. Es el jefe de prensa del Ministerio de Seguridad Pública. Dice, es importante indicar que este sector de personas extranjeras que pretenden legalizarse en nuestro país pasará por altos filtros de seguridad, como lo son los de Interpol, bases de datos que garantizan, entre otras cosas, la idoneidad, etcétera, etcétera. Eso es normal, hay que revisarlo, porque no queremos tampoco que venga gente con dinero de dudosa procedencia o con comportamientos delincuenciales a quedarse en nuestro país. Eso es prácticamente lo que es parte de lo que dice aquí. Los rentistas serán beneficiados a través de este plan. Son contemplados en el artículo 82 de la ley 8764 relacionado con personas que acrediten un ingreso por concepto de renta mensual que supera los $2,500. Y los empresarios que también serán tratados bajo esta modalidad intervencional son aquellos contemplados en los decretos 36576 GUIÓN-COMEX. El plan de atención inmediata adoptado por la Dirección de Migración empezará por los casos más antiguos hasta atender los más recientes, de entre una totalidad de 6,000 expedientes, los cuales pretenden ser resueltos en los próximos 3 meses. Bueno, Mario Zamora, ministro de Seguridad, digo, con el recargo del Ministerio de Gobernación, señaló que felicito el esfuerzo llevado a cabo por la Dirección General de Migración y Extranjería. Diría el señor presidente, como le decía al hoy finado ministro de Transportes, el señor Amador, bueno, pero ustedes estaban desde hace, don Mario, usted estaba hace un año en ese puesto.
porque ese es el estilo de preguntar del presidente, que hay cosas que se le van pegando a uno. Hace un año están ahí, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué hasta ahora se viene a solucionar esto? Y no solamente don Mario, hay funcionarios ahí de carrera en migración y extranjería que tenían que levantar la voz, pero dichosa la hora en que usted, licenciado Marco de Ella Chavarría, levantó la voz y, como diría doña Pilar, movió la rama y hay un compromiso para 3 meses. Nosotros ponemos el contador desde el día martes de esta semana, 3 meses, y vamos a estar hablando aquí nuevamente sobre ese tema el 15 de julio, si Dios le permite, para ver de esos 6,000 expedientes, y ahí le pediríamos a usted que nos ayude consiguiendo la información de esos 6,000 expedientes, que sea real la cifra. Vamos a ver cuántos quedaron, que no nos digan que quedaron 5,599, eso no se vale. Ojalá que queden 0 expedientes y que le facilitemos la inversión a la gente que quiere venir a este país. Quería hacerle este breve paréntesis para, en honor de a la verdad, como bien lo decía usted no pretende en ningún momento enlodar la función ni de esta administración ni nada. Usted está hablando ni siquiera del gobierno, usted habla de el Estado costarricense, porque son muchas las instituciones que intervienen en esta situación. Continúe, licenciado Marco Adella Chavarría. Sí, bueno, yo creo que todo nos lleva siempre a un problema claro que tiene la administración, que es la carencia de recursos. Primero que todo, yo quería hablar de la alta carga migratoria que tiene Costa Rica, que perfectamente se ha estimado entre una cantidad de residentes o un porcentaje de residentes aproximado entre el 10% y el 15%, pero yo no voy a tener tiempo para explicar cómo estaría esto, según las cifras que tiene Migración. Vámonos más bien a las limitaciones de la Dirección General de Migración. Veamos un asunto aquí para referirme a eso que usted me acaba de explicar. Por ejemplo, la Dirección de Migración cuenta actualmente con 492 efectivos de la Policía Profesional de Migración. Uh-huh. Y una cantidad muy parecida, ejercen la actividad operativa de la institución, y hay una cantidad muy parecida de personal administrativo en la institución, llegando casi, diría, una totalidad aproximada de 900 plazas, según me han indicado. Un poco menos de las que yo tenía cuando fui director hace más de 20 años. Fuentes muy confiables de la misma Dirección General de Migración, con criterios muy técnicos, han referido que esa cantidad de 492 efectivos, por ejemplo, específicamente para la Policía de Migración, no es suficiente. Se ocuparía para un ejercicio efectivo por lo menos 716 oficiales. Y se dice que para una operación óptima un total de 955 oficiales. O sea, ocuparíamos el doble. Así también esas necesidades pues se ven en el aeropuerto. Ahí trabajan 142 efectivos de la Policía Especial de Migración. Y para una labor operativa óptima por lo menos deberían estar 200. ¿Verdad? Uh-huh. En la oficina de Opala, para darle un ejemplo, laboran apenas 3 oficiales y se ocuparían para una labor óptima un total de 14 oficiales, igual en el puesto de Sabalito, y así podría estar indicándole varios lugares. Bueno, la vía administrativa no es la diferencia, o sea, no es la excepción. Se puede identificar esa actuación del personal administrativo en áreas vitales de extranjería, por ejemplo, las que se encargan de revisar estos trámites de estas categorías migratorias. Por ejemplo, en el área de valoración de la gestión de extranjería, a quienes les corresponde ver todos los casos ordinarios de solicitudes de estatus, me dicen que solamente cuenta contaría con un máximo de 18 evaluadores, aunque en una reunión que habíamos tenido, me parece que el año pasado, con funcionarios de la institución, a un grupo de abogados nos habían dicho que podría estar reducida a 11 evaluadores. No sé. Igualmente, en su proceso de visas, ahora cuenta con solo 12 evaluadores, donde las aprobaciones de los procesos de visa están tardando hasta 6 meses, cuando antes se hacían en términos de 2 meses. O sea, toda esta carencia de recursos incide en esa prolongación nefasta en los procesos, aún en contra de la propia ley migratoria. Ni hablando de la unidad de refugio. Respaldando las palabras suyas, disculpe, don Marco Aella. Dice don Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la seccional Policía Profesional de Migración de la ANEP, nos contacta y nos dice en este momento,
Nosotros lo hemos venido diciendo desde la seccional ANEP, Policía Profesional de Migración. Desde hace mucho tiempo desvisten un santo para vestir otro. Al aeropuerto llevaron personal del Centro de Aprehensión de la Región Central, conocido por sus siglas como el CARC, Gestión de Operaciones y Oficinas Policiales Regionales, para reforzar, porque de lo contrario, con solo el personal de los aeropuertos no se hubieran podido hacer el trabajo con eficiencia. Eso evidencia la falta de personal con la que cuenta la Policía Profesional de Migración, un cuerpo policial tan importante, pero dejado en el olvido para su fortalecimiento. Hicieron un convenio con 35 oficiales de Fuerza Pública para reforzar por un año la Policía Profesional de Migración, situación que no resuelve el problema, dice el presidente de la seccional Policía Profesional de Migración, seccional ANEP, respaldando sus palabras. O sea, hay una carencia y aquí lo que se está haciendo es vestir un santo y desvestir otro, y realmente son parches. Vamos a ver si con eso, yo le pregunto, Marco, usted que conoce muy bien este trabajo, 5 abogados que se sumen a este equipo para evaluar esos 6,000 expedientes rezagados. Yo me imagino esas 6,000 personas diciendo, no, ¿para qué tanta rogadera entrar a Costa Rica? Mejor me voy para otro país donde tengamos tasas de criminalidad muy bajas, sino el baño de sangre que tenemos en Costa Rica, que eso es un relajo. Y aparte de eso, esperarse 18 meses para entrar al país, por el amor de Dios, si ya no somos la Suiza centroamericana, ahora nos dicen la narco centroamericana. ¿Usted cree que 5 abogados puedan establecer la diferencia con esos 6,000 expedientes? Le pregunto, don Marco Badilla Chavarría, exdirector de Migración y Extranjería y experto en temas de migración. Edgar, esta situación no es nueva. Nosotros, desde que yo estaba como director, recuerdo que nos hacíamos también procesos para sacar las llamadas presas. Esto, pues le digo, son soluciones, son encomiables, son plausibles, no hay que desestimarlas, son muy importantes. Pero como siempre, como la tónica aquí especial es la carencia de recursos. Cuando usted agarra recursos, los traslada de un lado a otro, lo que hace es que debilita otras partes, ¿verdad? Vea hoy, por ejemplo, la noticia, amanecimos con una noticia que el Tribunal Administrativo Migratorio tiene una carencia de abogados. Antes tenía 8 abogados y ahora tiene 2. Y está, también sufre un retardo el Tribunal Administrativo Migratorio, que es el superior jerárquico impropio que revisa los recursos de apelación. Bueno, esta situación de carencia, los resultados no pueden ser óptimos. Entonces, si bien esas noticias de reforzar procesos específicos son plausibles, implican vestir un santo, como lo dijo don Gerardo, para desvestir otro. En Semana Santa, la labor del personal migratorio en el aeropuerto Juan Santa María fue muy destacada, pero implicó dejar desprotegidas otras áreas operativas de control migratorio. Igualmente, sí es encomiable el recién anunciado plan de refuerzo de 3 meses para darle atención, resolución a unos 6,000 casos pendientes de inversionistas, rentistas y empresarios. Estas categorías que representan uno de los flujos migratorios más favorables, incluyendo a los pensionados, pero pues esta gente trae recursos, inciden en reactivación, dinamización y aceleración de la economía del país, que deberían considerarse como un tratamiento VIP por la importancia que reviste. Pero bueno, volviendo a este proceso de atención única para un problema, estas situaciones simplemente, con toda seguridad, después de que transcurran esos 3 meses de atención, esos 6,000 casos, habrá una acumulación en otras categorías migratorias, como los residentes por vínculo, categorías especiales, nómadas digitales, que ya yo solo viví, ya yo solo conozco, a mí no me lo tienen que contar, ya yo lo viví. Eso se atiende, sí, se resuelve momentáneamente un problema. Por eso yo decía que las soluciones deben ser integrales. Estos son, correcto, digamos, son encomiables, pero son curitas para un moribundo. A tratar un moribundo con curitas, ¿verdad? Igualmente, el pago de horas extras incide en restringir el presupuesto institucional, descontándole a otras partes. Con eso, las labores meramente operativas y de control. Ese dinero que van a utilizar en horas extras es muy importante para esto, pero podrían utilizarlo en otras cosas, porque recuerden que el presupuesto también está restringido. Y hay un,
Y aquí, hay restricciones estamos hablando, en eso. Aquí estamos hablando del inversionista, el que quiere venir a invertir a Costa Rica, tanto de compañías multinacionales como compañías propias, familiares, o el que a título personal desea venirse a invertir y a gastar aquí a Costa Rica. Pero no estamos hablando de otra parte que usted conoce muy bien, don Marco Badilla, que me gustaría que lo señaláramos ahora. Dentro de las competencias y las ocupaciones de la Policía Profesional de Migración, que no se están llevando a cabo como son los controles que antes se llevaban a cabo en las diferentes, en las cabeceras de provincia, en las fincas bananeras, en los comercios, etcétera, etcétera, para controlar la gran cantidad de ilegales. Es decir, aquí realmente cualquiera se va a Garabito con 5 o 6 oficiales y llena 5 buses de personas ilegales en Jacó, en Garabito. Y si usted se va al Parque de la Merced, el Parque de la Merced está lleno de una gran cantidad de personas con estatus ilegal. Y sucede lo mismo en el Parque de Alajuela. Hace unos días que estábamos en Cartago, ahí en el parque frente a la Basílica, estábamos viendo que yo no sabía si me había trasladado al Parque de la Merced o al Parque de Cartago. Una gran cantidad de vecinos del país del norte, que me imagino que la gran mayoría, por el estado de casi de indigencia en que están ahí, de que son ilegales. Entonces también no están cumpliendo Migración y Extranjería con los planes de control que hay. Qué pena tener que poner un ejemplo personal, pero decía yo hace unos días que ocupé una gerencia general de una empresa con cerca de 600 trabajadores, y ahí era muy frecuente las visitas de personal de Migración y Extranjería para revisar el estatus de todos los trabajadores. Pasen adelante, revisen las planillas, hagan un recorrido, conversen con la gente, etcétera, etcétera. Migración y Extranjería, es un sueño ahora, definitivamente, y que hagan ese trabajo porque no tienen recurso humano. Me gustaría un comentario en ese sentido, porque también estamos hablando de aeropuertos y estamos hablando de las entradas al país, estamos hablando también del estatus de las personas que quieren estar legalmente, pero también para la contención de la gente que ilegalmente ya se encuentra en nuestro país. Estamos con los ojos cerrados, realmente. Vea, las labores de la Dirección General de Migración son están básicamente orientadas a la gestión migratoria, pero también al control migratorio, y en esa dinámica el trabajo de la Policía Profesional de Migración es muy importante. Yo en mi tiempo, bueno, recuerdo, nosotros, yo decía, no vamos a ir a hacer cacería a un zoológico. Yo no iba al Parque de la Merced a hacer operativos. Nosotros hacíamos operativos en diferentes áreas del país, y recuerdo que veníamos con grandes cantidades de aprendidos, pero no era aprender por aprender, sino que de esa cantidad siempre encontrábamos personas que eran buscadas por Interpol, con difusiones, encontramos terroristas. En esa dinámica, me parece que por esa carencia de recursos, la Policía Profesional de Migración no está realizando. Esas personas que le ponen el pecho a las balas, que les tengo una gran estima, siempre les he tenido una gran estima, igual que otras personas de la Dirección de Migración, otros departamentos importantes, estas personas no pueden entonces cumplir con esa directriz que está señalada por ley, que es el control migratorio, el ir a diferentes zonas y estar verificando que los flujos migratorios sean ordenados, estén en regla. Yo no sé hasta dónde se está realizando eso, me deja muchas dudas, me parece que no se está realizando de la mejor manera. Pero volvemos al mismo problema, la limitación de recursos. Y aquí yo no quiero entonces orientar, no voy a hablar contra nadie, no voy a explicar, sino que lo que tenemos que hacer es, en vez de estar aplicando soluciones tácticas, sino aplicar ir pensando en una solución integral, y que yo ahora pues le puedo hablar de algunas que yo pienso, ¿verdad? Cuando usted me permita hacer las conclusiones y la despedida de este programa, porque es muy importante, además del trámite migratorio y regular aquellas corrientes favorables para Costa Rica, como serían las corrientes de inversionistas, rentistas, pensionados y empresarios, también darle una atención adecuada al control migratorio.
Mire usted, la colaboración y la inmediatez de nuestros oyentes, que gracias a las personas que nos escriben a través del WhatsApp 83414142, nos dicen por acá que tenemos razón, nos dice Víctor que tenemos razón con la parte de Cartago. Vea, yo en una visita a la Basílica pude ver que había una gran cantidad de personas que evidentemente no son costarricenses en una situación muy incómoda. Y dice por acá, no se vaya muy largo si habla de Cartago. Solo dos partes, con solo dos ejemplos de partes agrícolas que le menciono, que están en abundancia en esas fincas con ilegales, de fincas de Llano Grande y Tierra Blanca, miles de personas ilegales. Bueno, pero se hizo con bombos y platillos, será porque era un bar donde se ejercía la prostitución, se llevaron cámaras, se llevaron a la prensa y a todo el mundo, cuando hicieron un flamante operativo para detener a cuatro personas allá en el bar de Tencha en Cartago, y muchos decíamos, se van hasta Cartago para detener a cuatro personas con cámaras y todo, que vayan al Parque de la Merced y ahí llenan seis buses. Y de esas personas que detuvieron allá en el bar de Tencha, aquí nos están señalando, al final quedaron libres porque no tenían ningún problema con la justicia. Entonces, son cosas donde pocos recursos y todavía se desperdician. Dice otro por acá, vamos a ver, no diga mi nombre, las piñeras, los contratistas, todos son ilegales. Cuando algunos reclaman, los mandan para la casa y se acabó el asunto. Bueno, hay una situación muy seria en migración y extranjería, gracias al periodista de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, pero es que estamos hablando de migración y extranjería como un todo. No realmente, sin saber, como bien lo dice nuestro invitado, el licenciado Marco Badilla Chavarría, aquí nos están enviando Yolanda O nos envía aquí lo que don Marco hacía referencia ahora. Dice Diario Extra, dice, Tribunal Administrativo Migratorio se ha reducido a 33 expedientes mensuales, según explicó Jorge Luis Murillo, juez presidente de dicho órgano, quien anteriormente fue jefe de la Oficina de Visas. Es decir, solamente 33 expedientes al mes. Así las cosas, yo creo que esta gente se va a jubilar y no llegan hasta la mitad, pero tienen garantizada la jubilación porque definitivamente hay muy poco personal. Así están las cosas en migración. Migración y extranjería sigue siendo la cenicienta. Ojalá que el señor presidente y don Mario Zamora se pongan las pilas y que, como dice el presidente, se compre la bronca y que nadie se siente en la galleta. Vamos nosotros a una pausa y retornamos acá a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Será que el ICE ya hizo lo que tenía que hacer? ¿O será que eso nos quieren hacer pensar? El ICE fue creado en 1949, cuando solo el 14% del país tenía acceso a la energía eléctrica, y en 1963 asumió las telecomunicaciones, ambas resumidas en una linda declaración actualizada que dice: brindar energía, conectividad y servicios digitales seguros y sostenibles a los habitantes de Costa Rica. Reconozco que por décadas los vi siendo lo que decían, fuente de prosperidad nacional. Y evidentemente en telecomunicaciones han logrado sostenerse contra una competencia internacional muy fuerte. Pero en lo eléctrico, su primera razón de ser es evidente que se estancaron. Ya sea por acción de quienes dicen defender sus conquistas o peor aún, por injerencias de políticos de relleno o con intenciones torcidas. No es el ICE el fuerte rector que se vea ordenando a la ARECEP, cooperativas del sector y entes públicos distribuidores que no inventen impuestos al sol porque bloquean la producción eléctrica con paneles solares, que en gran o pequeña medida se financian con capital y voluntad privada. Así tampoco con los vehículos eléctricos, que se están quedando sin posibilidad de recarga fuera del área metropolitana por abandono y descuido de los centros de carga. Hablan a destiempo de retomar represas con grandes sumas de dinero, pero no de lo que es de bajo costo, realizable con solo poner ganas, no. Un ICE que le compra combustible a Recope y frena las energías limpias no es de prosperidad para nadie.
Recuerde que al WhatsApp 7114-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero de Lirenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Y si quiere recibir este comentario gratuitamente, escriba al 7114-0157 con la frase grabación. Reserve ya su espacio para motivaciones o conferencias a grupos empresariales o sociales. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles. Tedecor Textiles. Una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias a todos los amigos, gracias por toda la información que nos están pasando acá. Miren, yo no me canso de decir la inmediatez de la radio y la bendición de Dios primero y de contar con oyentes como ustedes. La inteligencia del Ministerio de Seguridad Pública tiene que afinarlo mucho, y no hablo solo de seguridad pública, hablo también de migración y extranjería y en la labor de inteligencia, y hablo también de la DIS, que tiene mucho que ver con suministros de insumos. Ustedes nos están pasando aquí de diferentes fincas. Aquí nos dice una persona que se dedica a la construcción. Aquí en Guanacaste yo soy maestro de obras. Pido 30 empleados, pero ya no me permiten traer gente nacional o extranjera con capacidad, sino que hay un contratista que nos suministra mano de obra. Entonces uno le dice, necesito 30. Ellos van con un camión, se traen 30 ilegales y los tienen durmiendo en situaciones precarias que hasta la vergüenza le da a uno, pero esta es la realidad. Inmigración y extranjería no existe en Costa Rica. Eso es falso, mentira. Y por acá nos dicen, ¿quién dice que existe inmigración y extranjería? Por lo menos aquí en los Chiles y en las partes bajas de San Carlos no se conocen. Aquí esto es tierra de nadie. Aquí los extranjeros mandan. Otro por acá dice, aquí, desde la zona de alrededores de Crucitas, dígales que vengan para que conozcan a la gente de migración. Creo que ellos no conocen dónde queda Crucitas, porque aquí los estaríamos esperando y los atenderíamos muy bien. Somos costarricenses, necesitamos gente legal aquí en la zona, pero en Crucitas esto es como el viejo oeste. Inmigración, a ver, y ojo lo que me ponen, a ver si usted es tan valiente para leerme este mensaje, me pone la persona. No se trata de ser valiente, se trata de ser franco y directo, y aquí en Horizonte no tapamos las cosas, y me gusta que este programa está siendo monitoreado por el Ministerio de Seguridad Pública, y que don Mario Zamora le vamos a mandar la copia, igual que a don Jorge Rodríguez Vives allá a la presidencia, porque así tienen que ser las cosas. Heli Gerardo, ¿qué hacemos con este país? Tortuguismo administrativo, no hay cacao, unos sentados en la galleta, prensa canalla, prensa amiga, otros saltando al vacío, que Dios nos ayude. Heli Gerardo tiene toda la razón. Mientras unos dicen que están sentados en la galleta, otros pretenden hacer lo que les da la gana, fuera del derecho, en otros casos otros saltando al vacío. Y sí es cierto, coincido con usted, unos son prensa canalla y otros son prensa amiga y prensa sumisa. Qué difícil, ¿verdad? Heli Gerardo, gracias. Dice por acá María, vamos a ver rápidamente, dice, los trabajadores agrícolas en Llano Grande, Sarapiquí, etcétera, son muy necesarios. Claro que sí,
Nadie ha dicho que no, María, son necesarios, pero no en condiciones de esclavitud. Son necesarios pagándole, no importa si es filipino, nicaragüense, afgano, norteamericano, lo que sea, pero páguele el salario mínimo, páguele la Caja Costarricense de Seguro Social, páguele todo. Nadie ha dicho, jamás, María, jamás diríamos nosotros que no queremos extranjeros trabajando aquí, no, que vengan, pero que vengan a respetar el ordenamiento jurídico y que los patrones, que la mayoría son costarricenses, que les paguen lo que tienen que pagarles. Y al mismo tiempo, desde luego, también cuando hay chinitos como aquellos que vapuleaban a la gente, bueno, ahí es donde hace falta migración en el campo. Dice otro por acá, esto es un desorden de ver que migración no tenga presupuesto para tener suficientes oficiales de migración, ver en esas cuarterías la cantidad de extranjeros en condición irregular y algunos hasta son prófugos del país de origen. Mi pregunta es, ¿dónde va a dar estos dineros que se cobran con cédulas de residencias y otros trámites que son cobrados? Bueno, hay muchas preguntas y don Marco, yo le cedo la palabra, vamos a tener que hacer después otro programa porque, mire, me dice aquí el compañero que el tiempo vuela, nos vamos a las 8:14 minutos, le quedan 4 minutos, yo se lo cedo, don Marco. Muchas gracias, bueno, vamos a cerrar esto, yo no, en realidad no hablé ni el 50%. ¿Qué le parece, don Marco, si usted me regala después un tiempito y hacemos la parte 2, ¿le parece? ¿Usted cree? Con mucho gusto, sí, con mucho gusto, hay mucho para hablar de esto. La otra semana. Bueno, vea, con mucho gusto, vea, yo lo voy a decir así rápidamente, yo creo, mi criterio, la actual ley migratoria 8764, que viene desde el 1 de marzo de 2010, ya cumplió su función y objetivos. Ocupamos una nueva ley que considere estos desafíos que no existían hace 15 años, ¿verdad? Parece que esta tarea quedaría más bien para una próxima administración y legislatura. Yo no veo soluciones en el corto plazo, ¿verdad? No las veo. No es posible que un extranjero tenga que esperar hasta 18 meses para que sea aprobado su estatus migratorio. Hay que revisar el derecho comparado aplicable y copiar categorías migratorias que sean favorables y no fastidien al extranjero, ¿verdad? Por ejemplo, que puedan aplicarse permisos de permanencia transitoria que se han utilizado en Sudamérica, lo he visto en algunos textos ahí, por ejemplo, una ley chilena de 2022 y de otros países que otorgan al extranjero una modalidad temporal mientras la institución migratoria revisa un término razonable de un año más o menos los requisitos con que aplica. Esto sin que los extranjeros se mantengan en una incertidumbre prolongada de espera. Igualmente sería aplicable con una nueva ley, en mi criterio, un régimen transitorio de excepción, las mal llamadas amnistías, para que todos los extranjeros que sin excepción, que están en condición irregular, que no sabemos cuántos son en la realidad, pero que tengan varios años de estar en el país, no es que vengamos a abrir la puerta, no, los que están de hace varios años y están escondidos puedan regularizarse y de esta manera individualizarlos, sacarlos de la oscuridad de la ilegalidad, para que cumplan con sus obligaciones tributarias, colaboren con la seguridad social del país y que se garanticen sus derechos. Estas modalidades de mini amnistías en los últimos lustros que se han dado para mí no han tenido los resultados esperados. Por ejemplo, esta categoría especial temporal que se diseñó recientemente para cubanos, nicaragüenses y venezolanos fue programada para 90.000 aplicantes y al final resultó con una participación de unos 10.000 interesados. Yo diría finalmente que también valdría formular una nueva política migratoria. Sí, recién se publicó una nueva política migratoria para el decenio 2024-2034, pero no se consideró en absoluto la migración de inversión y retiro en el país. O sea, este grupo de VIP de inversionistas, rentistas y pensionados y empresarios, representantes de empresas que vienen a invertir dinero y generar empleos. Aunque el país promociona o alude a Costa Rica como un destino para estas personas, la tramitación de residencias a largos meses de espera nos dejan con una muy mala impresión. Por ahora yo recomendaría simplemente a Migración que para la resolución de esos 6.000 expedientes, inversionistas, rentistas y empresarios, apliquen seriamente la directriz vigente y establecida hace más de un año por la anterior directora de Migración, doña Marlene Luna, que era alusivo a cumplir seriamente los postulados de la Ley de Simplificación de Trámites, número 8220. Un saludo a doña Marlene Luna, que es una persona de las que más conoce, y junto con usted, en temas migratorios, ¿verdad? Mis saludos también y respetos para ella. Sí, si aplican la Ley 8220, le voy a decir que le va a ser muy fácil.
Por supuesto, garantizando aquellos aspectos también de seguridad, viendo los antecedentes y todo. Pero perfectamente, si se hacen y no se hacen con presentando, haciendo prevenciones innecesarias, podemos tener resultados óptimos en estos 3 meses. Esperamos que sean, pues también tengamos buenos resultados sin que tampoco dejemos por de lado o debilitemos otras áreas importantes de la administración. Muy bien. Una aclaración que quiero hacer aquí, nos dice María que no, que ella decía que los extranjeros son necesarios, pero era en términos positivos. Okay, perfecto. Hecha la aclaración, María. Me disculpa si lo malinterpreté. Wilbur también nos dice por acá que es que a los extranjeros les pagan menos y que por eso le quitan mano de obra a los costarricenses. Don Marco, yo lo voy a estar contactando durante esta semana para ver si su agenda, licenciado Marco Adella Chavarría, nos permite volver a contar con usted la próxima semana, y lo estaríamos anunciando para todos los oyentes, porque es importante traer este tema y abrirle los ojos, porque pareciera que a don Mario Zamora y al señor presidente, algunos le están haciendo reportes con carita feliz, y hay mucho que hacer definitivamente. No es un punto, es, como usted lo dijo, una solución integral dentro de migración y extranjería. Gracias, licenciado Marco Adella Chavarría, abogado y consultor migratorio, exdirector de migración y extranjería, exmiembro de la DIS. Muchísimas gracias. A las atentas órdenes. Saludos. Gracias. Nosotros nos vamos, amigos. Este programa completito usted lo puede descargar en Spotify. Búsquenos como Programa Horizontes en podcast. Ahí lo encuentra para que lo descargue. En nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. En Instagram, Programa Horizontes. Buenos días y hasta el lunes. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos super especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional, somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.